Sí, muchas gracias, señor presidente. Lo primero que quiero decir, y para llevarle tranquilidad al diputado propinante, es que los que estamos acá estamos porque estamos convencidos que estamos votando leyes que son a favor de los trabajadores y no nos vamos a ningún lado, ni porque los critiquemos a ustedes, ni porque los critiquen a nosotros, aquellos no están que no quieren que salgan estas leyes. Acá nos quedamos hasta que los proyectos de ley a favor de los laburantes los podamos votar. Y si estamos en esta situación, que cada uno se haga cargo de por qué llegamos hasta acá. Yo quiero decir una cosa. El proyecto de expropiación del Bauen fue uno de los primeros proyectos que presenté cuando entré a esta Cámara de Diputados. Y lo digo con mucho orgullo. Hace 8 años que venimos peleando por este proyecto de ley. Si llegamos a esta sesión accidentada, sin quórum propio, con poca fuerza, con una fuerza dividida, es porque quienes tuvieron la mayoría durante todos estos años se negaron a tratarlo en las comisiones y a discutirlo. Por eso llegamos hasta acá, por eso esos trabajadores y trabajadoras viven todos los días en la zozobra de no saber qué es lo que va a dictaminar la justicia. Por eso necesitamos esta media sanción para poder defender en la justicia lo que ustedes no defendieron en estos 8, en estos más de 12 años de gobierno que dice el Nacional y Popular. Yo me quedo acá, pero no porque estoy de acuerdo con todo lo que estuvieron haciendo. Me quedo acá porque soy consecuente, porque con otros compañeros somos consecuentes y defendemos los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Y el Bauen es de los laburantes, no se toca, y al que no le gusta, que se joda. Gracias.